Buenas tardes, mi nombre es Rosa Guzmán, como dijo ya mi jefa, para los estudiantes que no conocen. Estoy aquí por invitación del doctor Juan Peña, quien ha ideado estas actividades de reseña de textos. Así que no es una conferencia sobre inteligencia cultural, sino la reseña de uno de los muchos.
Gracias, gracias. Buenos días y gracias a la doctora Andino por esa presentación tan magnífica e inmerecida. Y gracias obviamente a todos por estar aquí compartiendo conmigo estos minutitos. Espero que la actividad sea de su aprovechamiento, realmente salgan de aquí contentos de haber estado aquí compartiendo con todos nosotros, con algunos conocimientos más y tal vez con un poquito más de destreza y de conocimiento de cómo funciona y de la importancia de la comunicación en el mundo profesional de hoy día. Voy a pasar, antes que nada, voy a dejar mi copia del libro para que echen un vistacito, ¿verdad? Que puedan físicamente auscultar la Biblia. Esta va a ser nuestra Biblia del día de hoy, ¿verdad? Y la presentación, como ven, bien sencillita. Vamos a hablar un poquito de la reseña, de qué es una reseña, porque tenemos que partir de que todos sabemos qué es una reseña, cuál es el propósito, cuál es su función, para entrar directamente en ella. Hablaremos de beneficios de las reseñas, la estructura, entraremos en la reseña como tal, y luego ya entraré a valorar finalmente este libro, El Octavo Sentido, y les daré mi opinión al respecto de si, obviamente, si merece la pena que lo compren o no. Obviamente no tienen que esperar hasta el final para saber la respuesta a dicha pregunta, ¿verdad? Es obvio la respuesta, pero lo haré en su momento. ¿Qué es una reseña? Bien importantito, vamos a empezar por estar seguros de que todos sabemos qué es una reseña. Es la primera reseña que hacemos, es importante estar en la misma onda de conocimiento. Sencillamente, una reseña no es más que un discurso planificado, fundamentalmente expositivo, argumentativo, en el que se hace un análisis detallado, en este caso, de un libro de texto, de un libro. Fíjense, las palabras que les he destacado están en rojo, aquí no se ve muy bien en la pantalla del ordenador, mucho mejor de la computadora. Argumentativo y análisis. ¿Okay? Argumentativo, ¿qué quiere decir? Que estamos dando datos, argumentos, estamos dando ideas de por qué pensamos que ese libro es importante, es interesante. No es un libro que yo he escogido al azar, no es un libro que yo me lo he encontrado en la calle, no es un libro que me han regalado en el avión de regreso, sino que precisamente es un libro importante y les voy a dar una serie de ideas, de argumentos en apoyo de la importancia de dicho libro. Y análisis, porque no voy a sencillamente decirles, miren, vayan y cómprenlo, es interesante, es importante. Les quiero desmenuzar, desmembrar, quiero ir destacando aquellos detalles que realmente van a persuadirles, van a convencerles a ustedes de la importancia de que conozcan, de que compren, de que lean este libro para su vida personal, profesional. En definitiva, quiero persuadirles de la importancia de este libro en su biblioteca particular. Además, su propósito principal es persuadirles de que si merece la pena o no comprar el libro. Fíjense que tanto la palabra argumentativo, como análisis, como persuasión, todos circulan alrededor de la misma idea, del mismo propósito. Cuando uno lee una reseña, no la lee porque está aburrido, no la lee porque no tiene nada que hacer, sino que la lee porque dice, caramba, este libro me puede interesar. Suena, tiene un título interesante, déjame leer lo que otra persona, quien ya ha leído el libro, ¿qué opina del mismo? Ve hasta qué punto me interesa a mí tener dicho libro. Ese es el propósito. Como verán, es algo parecido a una bibliografía anotada, pero la biografía anotada es mucho más cortito en la extensión. Las reseñas, dependiendo del canal en el que se vaya a publicar, varía. En la revista de Forum de aquí de esta facultad, las reseñas son dos páginas a espacio doble, que se traducen en menos de 1000 palabras.
pero hay otros journals, otras revistas especializadas en las que le pide que las reseñas tenga mínimo también 2.000 palabras, máximo 3.000 palabras, o sea que uno tiene que ajustarse al canal en el que se va a, en principio, publicar dicha reseña. Por otra parte, la bibliografía anotada no tiene realmente el propósito de persuadir a los sindicales si este libro merece o no la pena comprarlo. Es básicamente indicar que hemos leído el libro y sus ideas escuetamente resumidas más importantes, pero no es el propósito de una bibliografía anotada persuadirles de que lo quieran comprar o no, aunque obviamente si el texto les suena interesante, pues es posible que lo quieran comprar desde un punto de vista personal o profesional. ¿Por qué nos interesa las reseñas? ¿Por qué nos interesa leer reseñas de libros que nos puedan resultar interesantes tanto en lo personal como en lo profesional? Por una razón tan sencilla como que nos refuerza nuestra propia competencia comunicativa, nuestras destrezas de comunicación. Cuanto más leemos, en principio más sabemos, más vocabulario adquirimos. Al leer a otras personas, al leer escritos extensos, vemos cómo otras personas se comunican, cómo otras personas se expresan, y uno va asimilando esos conocimientos y esa habilidad, esa destreza, que luego lo vamos a poder pasar al mundo, y aquí es donde nos interesa a nosotros, al mundo profesional. Cuanta más riqueza de vocabulario tengamos, cuanta más fluida sea nuestra comunicación, mejor desde el punto de vista profesional. Competencia comunicativa nos ahorra tiempo. Si yo veo un libro cuyo título tal vez me interesa, tal vez el temario, los capítulos del libro me interesan, el libro tiene, me voy a suponer, 500 páginas, me va a llevar unas cuantas horas leerlo, estudiarlo. Si encuentro una reseña de ese libro, ya me va a dar una buena indicación de si me puede interesar realmente o no comprarlo. Me ahorra tiempo, tiempo es dinero, por tanto, otra razón, otro beneficio. Nos ayuda en el desarrollo personal y profesional. Si usted trabaja en una empresa y usted puede, en las reuniones de la empresa, cada semana, cada dos semanas, hablar de otros libros importantes que usted ha leído, y las demás personas no pueden decir lo mismo, no pueden aportar conocimientos, obviamente usted mejora, usted queda mejor, su imagen mejora. Sirve para fortalecer la capacidad argumentativa, persuasiva, okay, porque obviamente más vocabulario, más fluidez en la comunicación, más conocimiento, nos ayuda para poder refutar lo que otras personas dicen, nos ayuda para poder dar más argumento, más poder a nuestras propias ideas, nos evita caer en falacias, nos ayuda en definitiva a poder persuadir a ese cliente interno, a ese cliente externo, a esa persona a quien queremos ofrecerle, venderle nuestros servicios, nuestros productos. Nos es importante desde la capacidad argumentativa y persuasiva. Mejora en definitiva tu ventaja competitiva, ese edge, ese perfil que le va a distinguir a usted frente a otras personas, es lo que le va a dar a usted ese rasgo por encima de otras personas, y eso desarrolla, eso se traduce en su ámbito personal y sobre todo en su ámbito profesional en más ventaja competitiva y en definitiva su propia imagen profesional, su credibilidad, su reputación, su marca personal. ¿Okay? Todo esto sirve para ser mejor profesional, mejor persona, y obviamente eso es algo que nos interesa grandemente. La estructura de la reseña, muy sencillita, referencia bibliográfica, tenemos que indicar los datos básicos del libro, en este caso, un resumen y finalmente una valoración del mismo. Y ahora sí, entrando como tal en la reseña, esta es la referencia según al estilo APA, obviamente al estilo APA porque es lo que utilizamos en administración de empresas.
José Antonio, no Juan Antonio, José Antonio, 2015, es un libro que salió, creo que fue ahora en abril de este año. Yo tuve la fortuna de poder comprarlo ahora en verano cuando estuve en España, en casa. La comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI, publicado en España por la editorial Edad Sociedad Limitada Unipersonal. Nunca había visto eso de SLU, unipersonal es lo que encontré en Google, que quiere decir SLU. Ahí tienen la portada, repito, el libro está por ahí moviéndose con toda confianza, Ogen, con H y sin H, el libro. Entrando un poquito más en el contenido y que nos va a ayudar a la valoración del mismo. ¿Qué es eso del octavo sentido? No sé si alguno de ustedes se preguntó, ¿qué quiere decir el hombre con el octavo sentido? Fue una de las primeras cosas que me atrajo en el libro, el título. De hecho, al principio pensaba que tendría que ver más con psicología. Cuando leí el resto del título pensé que a lo mejor tenía que ver más con sociología, para que hablaba de la sociedad. O sea que les voy a decir qué es lo que el autor entiende, cómo define el autor qué es el octavo sentido, y esto está sacado del libro de texto. Él dice que el octavo sentido es, y cito, la irrefrenable necesidad de las personas de comunicarse con la finalidad de ser atendidas por los demás y crearse una entidad propia en el colectivo en el que se desenvuelven. Se lo repito. La irrefrenable necesidad de las personas de comunicarse con la finalidad de ser entendidas por los demás y crearse una entidad propia en el colectivo en el que se desenvuelven. Mis estudiantes dirán, caramba, eso suena a la función psicológica. Sí, dicen que sí, qué bien. Función psicológica que vimos en el capítulo número 1 y función social. Y ya que estamos hablando del octavo sentido, una cosa que a mí también se me pasó por la cabeza es, bueno, ¿y cuáles son los otros sentidos? ¿Verdad? Porque sabemos cuáles son los 5 básicos, ¿verdad? Los 5 sentidos clásicos. ¿Cuáles son los otros 2? Al principio pensé que a lo mejor se refería a la capacidad extrasensorial, pero dije, no creo que eso tenga que ver en el libro de comunicación empresarial. O sea que recurrí a la biblioteca, que hoy día es Google, y como yo tuve esa inquietud intelectual, la voy a compartir con ustedes, que creo que también ustedes la pueden entender. Los otros 2 sentidos básicos, además de los 5 sentidos clásicos, es el sistema vestibular y el propioceptivo, que son palabras como de biología, ¿verdad? El sistema vestibular, ese que tiene que ver, está en el oído, ese que tiene que ver con mantenernos el equilibrio, que no nos sintamos mareados. ¿Okay? Y el sistema propioceptivo es el que tiene que ver con, es el que recoge datos como el dolor, la presión en los órganos internos. Esos son los 7 sentidos del ser humano, los 7 sentidos, y este es el octavo sentido, la irrefrenable necesidad de sentirnos, de comunicarnos y de sentirnos parte de un colectivo. O sea que esos son los 8 sentidos, por tanto, de ahí viene la importancia del título. Y digo, como les digo, yo tuve esa preocupación por cuáles son los demás sentidos, quería compartirlo con todos ustedes. El libro es relativamente breve, son 214 páginas, distribuido en 14 capítulos. Los capítulos rondan 12, 13, 14 páginas. La lectura es muy sencillita, es muy fácil, es muy fluida, nada compleja. O sea que se lee bien en un par de horitas, uno lo puede leer con calma perfectamente. Y les traigo aquí la temática de los capítulos. Cuando leí lo de la segunda parte del título, lo de la comunicación, factor clave en la sociedad, pensé que el libro tenía que ver con sociología, y creo que me salió un gesto un poquito como de pero estaba en la sección de empresa, o sea que empecé a hojear el libro y empecé a leer los títulos de los capítulos y me di cuenta que realmente no tiene que ver tanto con sociología cuanto empresa, aunque fíjense esto, los medios de publicación, medios de comunicación, los empresarios,
hay unos cuantos errores ortográficos, pero no importa. Esto, las consultoras, consultorías de relaciones públicas, no me importa, pero quiero decir, para la presentación no tanto. Son unos cuantos. La relación con los medios de comunicación, comunicación de crisis, comunicación en grandes eventos, emprendimiento e internacionalización, la calidad del servicio, fidelización de los clientes, liderazgo, talento, modelos de socios profesionales, reestructuración, comunicación interna, litigios, comunicación online, social business, asuntos públicos, responsabilidad social empresarial y el nuevo paradigma, la reputación y la gestión de los stakeholders, competir en el futuro. Como ven, son temas que efectivamente todos tienen que ver con la empresa y cómo la empresa se comunica a nivel interno y a nivel externo. O sea que efectivamente el libro estaba bien en la sección de empresas y es un libro que realmente sí tiene que ver totalmente 100% con la empresa, en una, tanto interna como externamente. Un par de citas antes de entrar a comentar con ustedes varias citas de los diferentes capítulos, quiero traerles estas tres observaciones que he sacado, porque me parecen importantes. Fíjense, no comunicar o hacerlo mal se concibe como un fracaso. ¿Ok? Nosotros que somos profesores de comunicación y estudiantes de comunicación, vean que como otros expertos coinciden, no saber comunicarse, no saber relacionarse, no saber transmitir la información de manera efectiva es un fracaso, se concibe como un fracaso. No es solamente decir cuatro cosas, sin más, sino es mucho más que eso. El autor habla del analfabetismo funcional, ¿okay? Que consiste en la creencia de que autorrelatarse, básicamente, sin más, transmitir una información, no requiere otra cosa que de una mera voluntad, sin necesidad de técnica, procedimiento o pauta. Para transmitir, para saber comunicarnos, no nos basta sencillamente con emitir la información. Tenemos que considerar todo el contexto del receptor, del contexto físico, del contexto emocional, de la empatía con el receptor. Muchos otros factores tenemos que tenerlos en cuenta de tal manera que esa comunicación sea lo más efectiva, lo más profesional y contribuya, como dijimos antes, a su concepto de imagen, a su reputación, a su credibilidad. Antes, analfabetismo funcional, importante. Antes de poner en marcha los mecanismos de la transmisión, es preciso conocer las potencialidades del mensaje, sus certezas, sus fortalezas y sus debilidades. Pues hoy decimos en las clases de comunicación empresarial que comunicar no es algo meramente mecánico, decir las cosas, sino que hay un componente analítico, hay un componente de que tenemos que ver cómo vamos a transmitir esa información de la manera más acertada, dependiendo del contexto en su conjunto. ¿Okay? Bien importante. Brevemente, rápidamente, algunas de las ideas más importantes que el autor menciona en algunos de los capítulos. Este tiene que ver con los medios, los periódicos en general. Habla de que cómo ha habido una transformación bien profunda en los medios de comunicación, bien incisiva, de tal manera que si antes los medios de comunicación, los periódicos, eran básicamente independientes, eran una empresa de comunicación, de transmisión de información al público, ahora son empresas, sociedades anónimas, ahora son empresas que están muy relacionadas con poderes económicos, con poderes, y que eso influye mucho en la línea editorial de esos medios de comunicación. Y eso pasa también, por ejemplo, por eso soy de España, estoy un poquito más al tanto de eso, con los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol hasta hace 30, 40 años eran sociedades deportivas. Cuando hablo de fútbol, hablo sobre todo del fútbol europeo. Eran sociedades deportivas, deporte puro y sin más. Hoy día son dos, casi todas son sociedades anónimas, con inversionistas. Por ejemplo, el Barcelona tiene Qatar, un organismo oficial del gobierno de Qatar, tiene participación en
controla hasta cierto punto el Fútbol Club Barcelona, y como eso la mayoría de los fútbol, clubes de fútbol. O sea que hay gran hay una gran influencia, iba a decir injerencia, vamos a decir influencia, de poderes, poderes políticos, poderes económicos, en cómo se gestionan y cómo funcionan los equipos de fútbol. Pasa lo mismo, nos dice aquí el autor Llorente, con los medios de comunicación, con la prensa, ¿okay? Y eso le resta credibilidad a los periódicos, porque están muy influenciados por, repito, poderes económicos, poderes empresariales. El periódico era un maestro, antes, el periódico era un maestro en la administración de su relación con el poder y sabía proteger su independencia. Ahora, la práctica totalidad de las empresas periodísticas se convirtieron en grandes conglomerados con presencia en bolsa, y hay que atender a los inversionistas con todo lo que eso implica. El concepto de empresa comenzó a prevalecer y su influencia y peso fue mayor, casi invasivo, en los contenidos de redacción, ¿okay? Y en las líneas editoriales de los periódicos siempre se achaca hoy día el gran peso que tienen los poderes económicos políticos en las líneas editoriales, que ya no son tan independientes como eran antes. Segundo capítulo, la comunicación en las empresas, de los empresarios, ¿okay? La comunicación, sin lugar a duda, es un elemento que genera beneficios para la empresa. ¿Okay? Eso es una gran verdad que muchas empresas, en muchos empresarios, en muchos profesionales todavía se les escapa. ¿Okay? Una buena comunicación no solamente a nivel interno, sino y sobre todo a nivel externo, contribuye a la reputación, contribuye a la credibilidad, a las buenas relaciones públicas, a la imagen corporativa. Y eso se puede traducir claramente en beneficios. Estamos hablando de, obviamente, de dólares y centavos. Para que la comunicación sea eficaz, tiene que ser construida y diseñada como una estrategia de la que comulguen y participen todos los actores, todos los stakeholders que decimos hoy día, de la empresa. La comunicación ya no es únicamente omnidireccional, de arriba abajo, del jefe al subalterno. Ahora es omnidireccional. Todas las personas que de alguna manera integran, colaboran, tienen algún tipo de relación con la empresa, tienen que estar al tanto de qué se hace en la empresa, cómo discurre la empresa, qué problemas hay en la empresa, de tal manera que pueda haber un gran efecto de colaboración, de comunicación, y eso en definitiva que contribuya al bienestar, a la fortaleza económica de dicha empresa. Por tanto, que comulguen y participen todos los actores de una empresa, ¿okay? Como se suele decir, todos remando en la misma dirección, ¿verdad? El famoso libro. A los ciudadanos de la aldea global no le valen ya las campañas que se limitan a decir que una empresa es socialmente responsable, sino que exigen que se les informe de qué hacen. Queremos accountability, queremos saber, ver exactamente qué se está haciendo. Y lo queremos no solamente a efectos intangibles, lo queremos palpar, lo queremos ver. Que no sea solamente una cantidad en el libro de en la contabilidad, en los libros de contabilidad, sino que sea algo que se pueda ver, que se pueda manifestar, algo tangible. Ver para creer, ¿verdad? Bien importante. Tercer capítulo, trata sobre las consultorías. La empresa que él fundó, el autor fundó y en la que trabaja y dirige, es una consultoría. Los clientes comprobaron que disponer de un departamento de comunicación y de una sólida estrategia de comunicación tenía una repercusión más positiva en sus beneficios que una mera campaña de publicidad. Lo mismo, la publicidad, el anuncio, básicamente, lo vemos, nos olvidamos de él. Pero las campañas de comunicación, de plasmar, de que la gente vea de manera tangible qué beneficios aporta esa empresa, de qué manera correcta, ética, se comunica y con sus
trabajadores internos, con los clientes externos, con la sociedad en general, cómo los trata, todo eso repercute en un beneficio. Volvemos a la idea de reputación, de credibilidad, de imagen, todo es bien importante. Los planes estratégicos con objetivos mucho más ambiciosos que los perseguidos por un anuncio y que abarcaban la universalidad de la empresa. Planes estratégicos. ¿Cómo vamos a comunicar lo que hacemos, el beneficio que aportamos a esta empresa? No nos basta solamente con un comunicado de empresa, no nos basta solo con que lo sepamos el board of directors o el presidente, sino que tiene que ser una información difundida entre los diferentes niveles, entre todo tipo de trabajador, de cliente interno, externo, utilizando la terminología de empresa. Y menciona un Chief Reputation Officer, más cualificados y capacitados para supervisar, coordinar y planificar las relaciones de los clientes con su audiencia clave, con los stakeholders. ¿Okay? Hasta tal punto es importante cómo la empresa se manifiesta, cómo la empresa deja ver los beneficios que aporta a la empresa, a la sociedad, que necesitamos de un Chief Reputation Officer que sirva para encargarse y de dirigir toda esa comunicación, esa imagen, porque si no se diluye entre los diferentes niveles y no llega al conjunto de del receptor, a todos los receptores que queremos que llegue. Capítulo cuarto, la relación con los medios de comunicación. Ese código ético, y eso es una idea que se repite muchas veces a lo largo del texto, la idea de la ética, de que tenemos que ser éticos, de que tenemos que siempre decir la verdad y de que siempre tenemos que ser, la empresa tiene que ser transparente. Ese código ético en el que la transparencia y la verdad son dos de los valores que figuran como bandera. La información, lo que hace la empresa, los beneficios de la empresa, los prejuicios de la empresa, no pueden quedar relegados a un círculo. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser proactivos, tenemos que ir más allá y saber comunicarnos con la sociedad. Eso solamente puede repercutir en el beneficio económico e intangible de reputación de las empresas. El día a día nos demuestra que los medios de comunicación tienen una gran importancia en la formación de la opinión pública, tanto para lo bueno como para lo venir. Hay un intermedio porque la cámara fotográfica llega un momento en que para de grabar, entonces tiene que volver a dar al botoncito de grabar, por eso. Iba a comentar algo, se me olvidó. Lo de tanto para lo bueno como para lo malo, y eso hay un capítulo en el que habla sobre todo de internet, de cómo toda la comunicación por gente de la comunidad a través de los blogs, wikiblogs y demás, redes sociales en definitiva, cómo pueden también ayudar a lo bueno de la empresa, a la reputación de la empresa, a la imagen, pero también si el servicio es malo, si la empresa hace algo malo, también difunde ese carácter negativo de la empresa. Capítulo 5, comunicación de crisis. Bien interesante este capítulo. Como ven, todos los capítulos están bien integrados con la actividad, con el funcionamiento diario de la empresa. No son cosas de vez en cuando, sino todo es de todos los días. Es algo transaccional a toda la empresa. Si una compañía opta por el apagón informativo ante una situación de crisis, su silencio se convertirá en la elocuencia de otros. Y el libro menciona varios ejemplos. Creo que uno de los ejemplos es lo que el autor, de una manera un poco eufemística y un poco cómica, denomina el factor Federico. Cuando yo leí eso de factor Federico, dije, caramba, yo nunca había oído eso de factor Federico, qué caramba no sé. Todo surge a partir de un caso, creo que fue en España, que hubo un accidente de trenes y nadie de la compañía de trenes
fui a los medios de comunicación a informar, a indicar qué pasaba, y la única información que los medios de comunicación pudieron delegar al público en general, a la sociedad, acerca de lo que había pasado, fue por uno de los pasajeros en el tren, una persona que se llamaba Federico. Él fue la única fuente de información de qué había pasado. La empresa adoptó una actitud como la avestruz, de esconder la cabeza, y ese Federico fue quien realmente se convirtió en la única fuente de información. Tanto si la fuente de información era correcta o incorrecta, eso fue lo que se transmitió, porque la empresa nunca dio un paso, o tardó mucho en dar un paso al frente y decir, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que estamos haciendo para ayudar en el accidente, ¿verdad? Hay dos principios irrenunciables: pensar en todo momento en el interés general y decir siempre la verdad. ¿Ok? Transparencia, pensar en el beneficio general, ser ético, ser transparente. A eso no podemos renunciar, no debe renunciar ninguna empresa. Tarde o temprano se sabe que se ha hecho mal y las repercusiones van a ser peores. Si importante es la comunicación externa, también lo es la interna. Los empleados deben conocer y estar al tanto de la situación para evitar los rumores que conducen al desasosiego y la incertidumbre. Los rumores es uno de esos canales de información que lo normal es que también se dé en todo grupo social, ¿verdad? Al fin y al cabo es otro acto de comunicación. El problema con los rumores es que obviamente no sabemos si esa información de dónde viene y si es cierta o no. Y si tenemos que basar nuestras acciones a partir de una información que no es acertada, que no es correcta, las repercusiones van a ser negativas para la empresa. ¿Okay? Transparencia, ética, proactividad. ¿Okay? El canal utilizado es Internet, donde las conversaciones se multiplican de forma incontrolada. ¿Okay? Internet, los blogs, las redes sociales, está abierto a todo el mundo, excepto Corea del Norte y China y demás, pero vamos, está abierto a todo el mundo y todo el mundo puede participar y aportar su información, sea cierta o no. Pero si la empresa no es proactiva y toma riendas del asunto y es transparente y dice las cosas como son, obviamente damos lugar a que otros hablen por nosotros, sea Federico o sea otra persona. Okay. Capítulo sexto, la comunicación en grandes eventos. Aquí solamente tengo una cita porque el capitulito básicamente lo que era nos describe cómo la empresa de consultoría que él dirige, cómo trabajaron para organizar dos eventos importantes en España, que fueron el de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 y la Feria Universal. En cualquier caso, básicamente todo lo que describe. Lo único interesante que he podido en el capítulo, bueno, todo es interesante, pero vamos. El papel de las empresas de comunicación es buscar y generar espacios de consenso. Está hablando de cómo cuando querían ir organizando 3, 4, 5 años antes de que se fuera el acontecimiento, cómo iba organizando todas las partes involucradas en la construcción, en la organización, la cuestión de transporte colectivo, etcétera, 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 de construcción de edificios, cómo había muchos intereses creados, muchas necesidades diferentes, y ellos tenían que poner orden en ese infinito caos de diferentes emisores, diferentes necesidades, y cómo ellos buscaron cómo generar espacios de consenso. Volveré a esto un poquito más al final, en una de las observaciones, no voy a decir negativas, pero sí un poquito que menos me gustaron del libro. Lo comentaré un poquito más adelante. Capítulo 7, el emprendimiento y la internacionalización. Es necesario correr el riesgo y asumirlo.
Quizá en eso consista la valentía alineada con prudencia, reflexión y visión de futuro. No podemos hacer hoy lo que hemos estado haciendo hasta hoy. Hay que innovar, hay que cambiar constantemente. Tenemos que tener la ilusión por innovar, la ilusión por cómo hacer las cosas mejores, ¿okay? Mejoramiento continuo. El activo de una firma es su reputación. Es un valor intangible, pero que se puede plasmar en beneficios, en la imagen, en la responsabilidad social corporativa, en la imagen como el receptor, como el cliente externo, como la sociedad en definitiva ve, percibe esa empresa. Todos los integrantes de la empresa tienen que acentuar y promover el intercambio profesional de ideas y generar una cultura de equipo multidisciplinar, pero con una cultura común. Todos remando en la misma dirección. Diferentes equipos, diferentes grupos, pero todos sabiendo a dónde van, a dónde tienen que llegar y cómo conseguirlo. El trabajo colaborativo, el trabajo sinérgico, proactivo de todos los clientes internos y externos, de todos los stakeholders de las empresas, ¿verdad? Capítulo 8, calidad de servicio, fidelización de los clientes. Destaca a la trinidad que forman el compromiso, la confianza y lealtad. Añado ahora la pasión. Uno tiene que venir al trabajo con ganas de venir al trabajo, con ganas de hacerlo bien, ¿eh? Y aunque haya pocos asistentes a una actividad, uno tiene que saber hacerlo con dinamismo, con energía, con ganas, en beneficio de los que sí han venido, ¿verdad? Sumo a ese elenco la flexibilidad. Cada situación es diferente, cada contexto es diferente y no podemos estar encorsatados con lo que hicimos el año pasado, lo que hicimos hace 5 años o lo que hicimos hace 5 días. La situación es diferente y tenemos que saber innovar y ajustar el mensaje, nuestra actividad, nuestra actuación a esa actividad como tal, a ese contexto como tal. En nuestro mundo hay una competencia infinita y es un tremendo error pensar que lo que hacemos hoy va a servir para dentro de 5 años, porque de hecho lo que hacemos hoy es diferente a lo que hacíamos, a cómo lo hacíamos un lustro atrás. El mundo cambia, el mundo evoluciona y si los grupos, si el equipo, si la empresa no evoluciona, no cambia en su forma de comportamiento, en su forma de relacionarse con sus empleados, en su forma de comunicarse con la comunidad, va a perder mucho. Okay. Capítulo 9, liderazgo, talento y modelo de socios profesionales. Habla del sorprendente universo tecnológico que nos ha creado un futuro de nuevas incertidumbres, que no de pesimismo. La tecnología nos trae a una situación muy diferente. No sabemos la tecnología lo que nos va a dar dentro de 6 meses. ¿Qué descubrimientos técnicos vamos a ver dentro de 6 días? Y cómo eso va a afectarnos como sociedad, como ciudadanos y como empresa. Pero no hay que verlo con temor, no hay que verlo con pesimismo, hay que verlo con ilusión. ¿Okay? Esa es la idea, ¿verdad? Cuando uno no ha podido remar, pueden remar en la misma dirección, el que está a su lado ha redoblado el esfuerzo para compensar y mantener el ritmo. Si alguien en la empresa no es proactivo, si alguien en la empresa no es colaborativo, los demás tienen que hacer más para mantenernos a nivel. Y eso no es justo, eso no es ético tampoco. ¿Okay? O sea, tenemos que conseguir en los equipos que todo el mundo aporte. Hay que captar el mejor talento, además de la inteligencia, poseer dotes de comunicación, destrezas de comunicación, liderazgo. Y no solo tener ideas, no solamente saber decir las cosas, sino cómo articularlas, cómo organizarlas, cultivar el debate, las posibilidades de cambio y la exposición de ideas. Todo lo que hacemos en nuestras clases de comunicación, ¿verdad? En el departamento. ¿Ok? Todo es relevante, es bien importante para un buen profesional de la empresa del siglo XXI. Capítulo 10, reestructuración, comunicación interna, litigios y demandas.
Bien, siguen siendo temas bien importantes para la actividad diaria de toda empresa. Es cuestión casi de vida o muerte trasladar a la opinión pública mensajes y actuaciones que protejan el prestigio de la firma de posibles embates. Hablamos de la actitud del avestruz, de esconder la cabeza, de no aportar, de no comunicar, el factor Federico, hablamos del concepto de reputación, de credibilidad, de imagen, de comunicarnos con todos los clientes internos, clientes externos, con todos los stakeholders. Okay, bien importante. En el mundo en que vivimos y en el nuevo concepto de empresa, es imprescindible compartir y ampliar los canales de comunicación, ya sea por medio de redes sociales, intranet o incluso cuando estamos bebiendo agua junto a la fuente de agua. ¿Okay? Las reuniones de pasillo también son importantes, también son relevantes. ¿Okay? Pero tenemos que compartir, tenemos que transmitir información, saberlo cómo transmitir información y compartir lo que llegue bien efectivamente a ese receptor. ¿Okay? También bien importante, online, comunicación online y social business. El siglo XXI es el mundo del social business, donde internet y las redes sociales actúan día a día como motores eficaces y veloces en la transformación de todos los ámbitos de nuestra sociedad. Eso ha llegado y eso hoy por hoy no hay marcha atrás. Tenemos que saber adaptarnos, la empresa tiene que saber adaptarse y tiene que saber explotar de una manera ética, de una manera transparente, de una manera proactiva esos canales para llegar mejor al receptor, de tal manera que la comunicación sea más eficaz. Para rebatir, primero hay que saber escuchar y luego argumentar con claridad. En internet, y esto es importante, en internet el mayor enemigo es el rumor y el valor más apreciado, la transparencia. Fíjense cómo repite en muchos capítulos la idea de transparencia, la idea de que la empresa ha de ser proactiva, ha de compartir la información, no dejar que Federico venga y sea la fuente de información, ¿verdad? Eso está en el libro, tío. No me estoy inventando, ¿eh? Está en el libro, el factor Federico. La estrategia de la avestruz es la peor, no hay herramienta más eficaz para sofocar las situaciones conflictivas que la verdad y la transparencia. ¿Okay? Fíjese cómo está dando vueltas, cómo repite. Estamos volviendo, como repite en muchas ocasiones, la idea de verdad, de transparencia, de proactividad, de ética. Sigo el mismo capítulo, una combinación de redes sociales internas, el microblogging, los wikis, donde todos los empleados vuelcan sus conocimientos e ideas. Este sistema que recoge el concepto de social business no es el futuro, es el presente. Y si la empresa hoy día no está al tanto de ello, no aprovecha esos recursos, se está perjudicando a sí misma. La gestión basada en los principios de las comunidades y redes sociales trata de estimular la participación, la colaboración, el compromiso y el emprendimiento. ¿Okay? Saber dar un paso adelante, saber estar, ¿okay?, en el momento. Capítulo 12, asuntos públicos, el poder de la influencia. Crece la influencia de las decisiones políticas en el mundo de las compañías, igual que antes comentábamos en los periódicos, en los medios de comunicación, y la disciplina de asuntos públicos ha ido adquiriendo un destacado protagonismo. ¿Okay? Aquí nos metemos ya con las cuestiones de política y de los lobbies, ¿verdad?, los grupos de interés, ¿verdad? El objetivo de una estrategia de asuntos públicos es ayudar a que los puntos de vista de nuestros clientes lleguen bien y sean mejor comprendidos por autoridades y la opinión pública. Bien. También es un tema importante, obviamente. Capítulo 13, responsabilidad social empresarial. También es un tema bien importante. La clave es una combinación perfecta entre las necesidades de la población, la percepción
intangible, la percepción que tiene la sociedad del problema y la capacidad de la empresa para desarrollarlos, ¿okay? Para aliviar esa situación, ¿okay? Ha experimentado una progresión muy favorable debido a que todos ganan con su existencia. Gana la empresa porque se mejora su imagen, mejora su reputación, mejora el valor, como la sociedad percibe el valor añadido de esa empresa, la ventaja competitiva de la empresa. Gana también la sociedad, en general, sobre todo la gente con menos recursos, más desfavorecida, son los que más se benefician en principio de esa responsabilidad social compartida. E incluso los gobiernos también se benefician, porque en la medida en que una empresa ayude a este sector de la sociedad, no lo tiene que hacer el gobierno. O sea que también hay un triple beneficio, ¿verdad? Los inversores no confían su dinero a empresas que no dan un trato justo a sus trabajadores o que no colaboran con la comunidad, con los consumidores. Hoy día, la credibilidad, hoy día la responsabilidad social, hoy día el valor intangible que la sociedad da a la empresa es fundamental. Si los demás lo hacen, también. ¿Cuánto vale una compañía? Una parte de su valor es tangible, pero hay otra parte intangible que tiene que ver con el aprecio que tienen los ciudadanos por las marcas. ¿Okay? Volvemos a la misma idea de percepción y de cómo la sociedad ve la importancia de esa empresa. También abarca al gobierno corporativo la manera como las compañías son gestionadas en términos de transparencia y respeto para los intereses de todos y la remuneración de los altos directivos. Y ese es un campo de batalla bien actual, de que cuanto más importante es la empresa, cuanto más alto está, más la brecha entre los que están arriba y los que están abajo cada vez se distancia más, se agranda más, ¿verdad? Eso es un tema de mucha actualidad. Capítulo 14, decimocuarto, y creo que es el último. Las compañías ya no tienen una sola cuenta de resultados. A la económica financiera se han sumado la corporativa, la medioambiental, la social y la humana. El libro de contabilidad ya no solamente es lo que entra, los activos y los pasivos. ¿Cuánto dinero tengo yo líquido en el banco? ¿Sí? Hay muchos otros factores que tienen que ver con el valor de la empresa. Unos consumidores exigentes, excelentemente informados, internet, ¿verdad?, con conocimiento de sus derechos y con capacidad para reivindicarlos y tener gran influencia en la opinión pública, medios de comunicación y agentes públicos. Las redes sociales es el ejemplo más típico de cómo a través de las redes sociales una comunidad, un pueblo, puede motivar a una empresa, a gobiernos, puede derribar gobiernos. El gran poder de la comunicación a través de internet, en este caso. Los stakeholders, pongo ahí la cita porque yo no sabía dónde había salido esa palabrita, o sea que miren, por si acaso alguien más que quiere saberlo, salió del libro escrito por R.E. Freeman, Strategic Management, a Stakeholder Approach, del 84. Bueno, si hasta hace pocos años la comunicación monopolizaba la actividad de las consultoras, ahora adquiere mayor trascendencia la gestión de la reputación, de cómo asegurarnos de que la empresa sea transparente, sea ética, se comunique efectivamente con clientes internos, clientes externos, con toda la sociedad, contribuya a la responsabilidad social corporativa, contribuya en definitiva al bienestar de la sociedad. Ya no solamente es un comunicado de prensa, es todo lo demás que rodea a la empresa y que es intangible. ¿Okay? Y eso es unos resúmenes de las citas más importantes de los diferentes capítulos. Como ven, son capítulos importantes que tienen que ver con la empresa del día a día. Nada hay realmente. El único capítulo que puede ser no tan usual en la empresa es el de la comunicación de crisis, porque
se supone que no haya muchas crisis, pero vamos, a veces ocurre y es importante tener algún tipo de información al respecto. Valoración. ¿Cómo valoramos el libro? Bueno, puedo hablar, por ejemplo, de la competencia del autor. Para que sepan, el autor es licenciado en Ciencias de la Información, área de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Además, se especializó en asuntos públicos por el Henley College en el Reino Unido y por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Por tanto, tiene buena competencia, buenos credenciales, ¿verdad?, que en su favor. En cuanto a la credibilidad, ¿qué contribuye a la credibilidad? Yo utilizo términos que utilizamos en el salón de clase. Credibilidad, fíjense. Trabajó con la agencia EFE en España, el Departamento de Comunicación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Ocupó distintos cargos en la consultora de comunicación multinacional Bertrand Mastella y es cofundador de su propia empresa de consultoría de comunicación. Además, pertenece a distancias... A diferentes organizaciones como la Asociación de Directivos de Comunicación de España, la Fundación Euroamérica, la Asociación de Agencias de España, en las que funge como la Junta Directiva. A todos esos datos hay que añadirles que ha publicado un libro, que es este libro, pero obviamente no se publica un libro hoy día si no tiene valor, si el editor, la casa publicadora no le ve valor, ¿verdad? Por tanto, es importante. El título engañoso, se lo comenté antes, cuando vi el título de El octavo sentido y la comunicación en la sociedad, pensé que iba por psicología, pensaba que iba por sociología, o sea que a veces uno tiene que no dejarse llevar por apariencias y abrir el libro, ver el índice, a ver si realmente coincide o no. A mí me ocurrió eso, o sea que pues eso lo comparto con ustedes. Terminología. El libro es muy sencillo de leer, es muy fácil de leer, no tiene nada de difícil en la terminología, excepto lo más de terminología que podemos citar es nada: Chief Communications Officer, Chief Reputation Officer y Communications Manager. Eso es todo lo que tiene terminología. El resto son palabras normales y corrientes de todos los días. La lectura es sencilla, no es nada compleja, se lee con mucha facilidad, se entiende con total normalidad, no tiene ningún problema. Ya le digo, en cuestión de 2 o 3 horas lo puede leer perfectamente, no tiene ningún problema. El valor del contenido, para nosotros, profesionales de la comunicación, futuros profesionales de la empresa, el contenido es 100% aplicable. Tiene que ver con cómo la empresa ha de comunicarse internamente, externamente, qué debe hacer, qué puede hacer la empresa en beneficio del valor de la misma para que la sociedad la vea como una empresa positiva para la sociedad. Por tanto, el 100% es totalmente positivo, valorable. Valores no verbales, valores gráficos. Yo quería comentarles también porque, repito, fue algo que se me pasó por la cabeza y lo quería compartir con ustedes. Fíjense en la portada del libro. Déjenme volver a... porque tengo la... en la referencia bibliográfica. Bueno, vale. Ahí. ¿Ok? Cuando vi el libro y vi esta cabeza, dije, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre esta portada y el contenido? Dije, bueno, tampoco tiene mucha importancia, ¿verdad? Al fin y al cabo. Pero yo me fijo en las portadas. Me fijo en las portadas. Tengo esa curiosidad. Pero créanme, a medida que he ido leyendo el libro, me he dado cuenta que, caramba, tiene esa relación. Porque al fin y al cabo, en la cabeza tenemos la boca, tenemos los 5 sentidos, comunicación no verbal también, los gestos, los ojos, y todo este grupo de personas rodeando los canales, los 8 canales
los ocho sentidos. O sea que, ya digo, lo comparto con ustedes porque fue algo en lo que yo sí me fijé y quería compartirlo con todos ustedes. Ya déjenme volver al final para... Pues, en definitiva, déjenme destacar rápidamente lo bueno del libro. Lo bueno, fácil de leer, contenido pertinente, contenido muy actualizado, fácil de lectura, muy fácil. Es un libro de calidad, papel de calidad, todo ello aporta a la valoración del libro. Lo no tan bueno, se lo comenté antes, hay unos cuantos errores ortográficos. Unos cuantos, no muchos, creo que he identificado por lo menos como 4 o 5. No se supone que hubiera ninguno, pero bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? El primero, en el índice se lo enseñé antes, capítulo 2, la comunicación de los empresarios, en vez de empresarios, empresarios. Tengo otro en la página 54 que lo anoto. Planes estratégicos con objetivos muchos más ambiciosos. En vez de mucho más ambiciosos, muchos más ambiciosos. Bueno, eso es lo más negativo que puedo indicarles del libro. Obviamente no se supone que hubiera ninguno, se supone que haya pasado por varios filtros para que no ocurriera eso, pero bueno. Okay. ¿Me alegra haber comprado el libro? Obviamente. Sí, obviamente, sí. Un libro actual, de fácil lectura, me permite empezar el ciclo de reseñas. Me alegro mucho de haberme comprado el libro y lo utilizo también en el salón de clase. Hay información que lo utilizo en el salón de clase que es importante, relevante, es actualizada y es interesante. No creo que tenga que responder la pregunta, ¿verdad? Obviamente que se recomienda que lo compren, por supuesto. ¿Okay? Y lo pueden comprar ya, está disponible ya incluso a nivel de Estados Unidos. He ocultado dónde lo pueden comprar para que no haya publicidad, pero aunque es bien evidente, eso es parte de la marca de la compañía, yo creo, ¿verdad? Está también, no solamente en este sitio, en Amazon, está también en Barnes & Noble y en otras editoriales a nivel de Estados Unidos lo pueden comprar ya. O sea que no hay problema. Y con eso, gracias, muchas gracias. Y obviamente, si alguien quiere hacer